para nuestra reflexión personal. Cristiano es el que da la mano. Cristiano no es el que hace profundas reflexiones bíblico-teológicas o el que diseña estrategias pastorales de última generación. Cristiano es sencillamente el que da la mano. Los exégetas han puesto de relieve que en los relatos evangélicos en que interviene Jesús, con mucha frecuencia, hay una tensión entre la observancia de las normas rituales y la atención a la persona. El leproso del Evangelio extiende su mano hacia Jesús en actitud suplicante y Jesús, contraviniendo las leyes judías, lo tocó y lo curó. Las entrañas de Jesús se han visto sacudidas por un sentimiento invencible. Sintió compasión. Jesús afirma con su acción salvadora que la prioridad no la tienen las normas ni los reglamentos ni las disposiciones, sino la persona humana. Todos los que creemos en Jesús hemos de comprender que la compasión interior, si no quiere concluir en un paternalismo sensiblero y estéril, habrá de finalizar siempre en acción externa salvadora. No hay que considerar solo el dolor y el sufrimiento del hombre, analizarlo y someterlo a filosóficas reflexiones. Hay que trocar la compasión en la inmediatez comunicadora de cercanía y comprensión.